Bueno, estamos con la señora Graciela. Graciela, ¿hace cuánto tiempo vino usted con nosotros? Hace un mes. Hace un mes. ¿Por qué vino con el doctor? Me diagnosticaron lupus en Estados Lupus. Unidos. Usted dice que toda su vida ha tenido migraña, ¿verdad? Desde los 23 años. Desde los 23 años con migraña. Sí. ¿Y entonces hace un año empezó con los problemas más grandes o Sí, qué? hace un año. Bueno, exactamente, antes tenía síntomas, tenía dolores, pero yo no sé, yo dije, pues es del trabajo, porque siempre he trabajado. Y en el 2015 fue cuando me diagnosticaron con lupus, porque iba con mucho 2015. dolor. Ok, bueno, eso, el lupus lo ha tenido usted desde que nació, probablemente se lo transmitió su madre, pero los médicos hasta que no salen células LE y antígenos nucleares no dicen el lupus, pero para mí el lupus no existe. Okay, que es una reacción de las células a una inflamación de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que lo produce? Una infección severa. Usted con un mes de antibióticos, ¿cuánto se ha sentido mejor de su lupus? Como el 70%. Como el Sí. 70%. Entonces, nosotros lo que vemos es que una infección es la que le causa el lupus. Después le vamos a hacer exámenes para que vea que no encontramos el lupus. Tenemos muchos pacientes que han ido con su médico y le dicen, ah, mira, ya no tienes lupus, ¿cómo lo hiciste? Y le dice, está bien loco allá al Hospital México. Y entonces voy a hablar con ellos para ver qué fue y todo. Y ya tengo varios pacientes que han ido con su médico y no las encuentro de lupus. El lupus es una reacción a la inflamación. Y les atacan con esteroides, inmunosupresores y un montón de cosas que no sirven para nada. Nosotros aquí, doctor, ¿qué le dio a la señora? Pues empezamos el tratamiento porque le hallamos espiroquetas, pero también hallamos Helicobacter. Parte del tratamiento que usamos para Helicobacter también ataca a las bacterias llamadas espiroquetas. Entonces estamos atacando las dos infecciones al mismo tiempo, Ok. con antibiótico. Sí. ¿Cómo no? Nosotros hemos visto que el paciente que trae Helicobacter pylori se cura más rápido. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos en quitar la bacteria de Helicobacter y el paciente como ella se siente en un mes muy bien. Entonces hay que quitar la bacteria del Helicobacter y después seguir con lo que queda para quitarle todo su problema de artritis. ¿Migraña que ha tenido? Migraña en este mes no lo he tenido, sí me ha dado, pero no Muy igual, poquito. La muy migraña poquito. se va a curar definitivamente para toda su vida. ¿Ok? Disminuyó en intensidad y en el número de eventos durante el mes. Claro, la migraña se cura porque son una inflamación de los nervios del cuero cabelludo. Entonces, con el antibiótico le quitamos la inflamación y se le quita todo. Entonces, seguiremos con el tratamiento. El tratamiento de antibióticos mínimo, mínimo, mínimo son 4 meses. Y ahí el doctor va a decidir cuándo le va a dar de alta. Normalmente damos, cuando está bien completa, le damos un mes más. Pero bueno, ¿ok? Gracias.